primera persona que me ayude a comprender. Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte sin querer. A la primera persona que me ayude a salir de este infierno en el que yo mismo decidí vivir. Le regalo cualquier tarde para los dos. Lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. El oro pa' quien lo quiera, pero si hablamos de ayer, es tanto lo que he bebido y sigo teniendo sed. Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían. Pero es que a la primera persona que me ayude a sentir otra vez, pienso entregarle mi vida, pienso entregarle mi fe. Aunque si no eres la persona que soñaba para, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de los sueños? ¿Qué voy a hacer con aquellos besos? ¿Qué puedo hacer con todo aquello que soñamos? Dime dónde lo metemos. ¿Dónde guardo la mirada que me diste alguna vez? ¿Dónde guardo las promesas? ¿Dónde guardo el ayer? ¿Dónde guardo, niña, tu manera de tocarme? ¿Dónde guardo mi fe? Aunque lo diga la gente, yo no lo quiero escuchar. No hay más miedo que el que se siente cuando ya no sientes nada. Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor, pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace. A la primera persona que me ayude a caminar, pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle hasta el mar. Yo no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. A la primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte. Y a la primera persona que me lleve a la verdad, pienso entregarle mi tiempo, no quiero esperar más. Yo no te entiendo cuando me hablas, qué mala suerte, y tú dices que la vida tiene cosas así de fuertes. Yo te puedo contar cómo es una llama por dentro. Yo puedo decirte cuánto es que pesa su fuego. Y es que amar en soledad es como un pozo sin fondo, donde no existe ni Dios, donde no existen verdades. Es todo tan relativo como que estamos aquí. Lo sabemos, pero amor, dame sangre para vivir. Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían. Y es que a la primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardar. Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor, pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace. A la primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardar. Yo no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar.